Busquemos un lugar tranquilo donde podamos sentarnos cómodamente. Y una vez sentados, cerramos los ojos y permanecemos tranquilos y relajados. Nuevamente los invito a que me presten un poco de su tiempo para que juntos reflexionemos sobre un asunto que, a pesar de ser de vital importancia en nuestra vida, no le damos su justo valor. En todas y cada una de nuestras reflexiones hemos venido haciendo referencia a que estamos comprometidos como individuos dentro del contexto de una gran transformación. Ya nos hemos referido al inicio de la era de Acuario como una suerte de puerta que se abre a la perspectiva de un nuevo camino que apunta hacia un nuevo horizonte. Eso es inminente y va más allá de cualquier voluntad humana. Son los ritmos del cosmos, marcando el compás de la Tierra. Esa transformación es absolutamente natural. Y las fuerzas que la sustentan son irreversibles y poseen una perspectiva y una persistencia de 2000 años, que es la duración de una era. Cada nueva era supone un despertar dentro del principio germinal de la vida. Un nuevo nivel de experiencia que se abre a los sentidos del hombre. Pero que el hombre tiende a resistirse por la naturaleza conservadora de su ego. Esta nueva era propone, como ya hemos dicho en algún momento, el despertar de la individualidad en el contexto de la convivencia. Un despertar que debe conjugar la libertad con el bien común.
La palabra libertad produce miedos profundos, impropios y extraños, en los que defienden radicalmente al sistema. Les genera el miedo de que las bases de este sean disueltas por el ejercicio generalizado de la libertad. Pero esta experiencia del miedo no se agota apenas en los hombres y mujeres que defienden lo establecido, sino que también se hace presente en todos y cada uno de los individuos que son llamados a ejercer la libertad. Esta es la principal dificultad que deberá enfrentar la nueva era. Podemos asegurar, sin temor a equivocarnos, que ya entre los telones del poder del mundo se han diagramado las estructuras que conforman un nuevo orden mundial. El sistema tiene un sentido de perpetuidad en la historia del hombre. El orden establecido es una estructura que trasciende las generaciones. Un mismo orden mundial se extiende por varias de ellas, hasta que la propia dinámica del mundo exige ajustes. Esto adquiere una singularidad muy especial cuando estos ajustes coinciden con un cambio de era. Aquí se encuentran dos corrientes que son diametralmente opuestas. Por un lado, la corriente conservadora, que busca sustentar la permanencia del orden establecido. Y por otro lado, la corriente cuyo origen trasciende cualquier planeamiento humano. En esta última, nos referimos a la corriente que le da sustentación a la nueva era que se ha iniciado. Esta nueva era no le habla al sistema, nos habla a todos y cada uno de nosotros como individuos. Se refiere al despertar del hombre a una nueva vibración del cosmos.
que tiende a hacer con que el individuo comience a soltar amarras para lanzarse a la mar del destino en busca de su propia tierra prometida. Este nuevo impulso nos invita a todos a comenzar a construir las bases de nuestro propio mundo personal. Un mundo que no depende de direccionamientos externos, ni de códigos de comportamientos que lo guíen, sino que le permita orientar sus pasos para poder encontrar su propia tierra prometida. Una tierra prometida de felicidad y armonía que aguarda en este espacio donde el derecho de uno le dé lugar al derecho del otro. En ese clima psicológico fronteriza se desarrolla el milagro del amor. Y solo a partir de allí se hace posible darle forma a la felicidad del género humano. Esta es la utopía que nos sirve de brújula para comenzar a transitar la nueva era. Ese es el verdadero desafío que se presenta como desafío de futuro y que nos llama a construir un nuevo mundo, cuyas raíces estén enraizadas en lo profundo de cada corazón humano. Pero cuidado, mucho cuidado con los discursos y proclamas que hacen referencias desde afuera a la naturaleza del nuevo orden mundial, que según estas voces ya ha comenzado. Cuidado, mucho cuidado, porque aquí hay palabras que no se han originado en ningún corazón. El concepto nuevo orden es un llamado a la obediencia, a ajustarnos a nuevas directrices que responden a referentes del poder material del mundo.
está implícito en ese llamado la obediencia incondicional a los nuevos ajustes. Que el poder material del mundo ha estimado necesarios para que sea posible continuar manteniendo el control. Desde el yoga, queremos hacer nuestro humilde aporte, llamando la atención para tomar conciencia de que el nuevo orden mundial propuesto no es sinónimo del nuevo mundo a que nos llama el destino. El llamado del poder mundano continúa siendo la fuerza restrictiva que tiende a seguir negándole al hombre su natural derecho a volar, a ser libre, para llegar a ser lo que vino a ser. Mientras que el nuevo mundo a que somos realmente llamados desde lo invisible nos dice que debemos comenzar a construir dentro de nosotros ese mundo que nos permite ser. Siempre, cuando se presenta la oportunidad de un cambio de octava, se hace presente la lucha ancestral entre estas dos corrientes, donde el orden sustentado hasta el momento se niega al cambio al que somos llamados por las fuerzas de la renovación. Cada cambio de octava se enmarca dentro del contexto de un aquí y ahora, en la cronología de la historia humana. Eso significa que en cada cambio de octava, el sistema adopta los mecanismos de defensa que se correspondan con lo que las circunstancias temporales exigen. Hoy por hoy, el sistema ha encontrado un mecanismo o ha encontrado como mecanismo la fórmula de darle la bienvenida a lo que ha definido como el nuevo orden mundial. Algo que no pasa de una construcción
intelectual concebida por la mente del hombre. El sistema ha construido en las últimas décadas referentes externos, personajes que secretamente nos invita a ser como ellos. Así es como desde las sombras del poder del mundo se le va dando forma a este supuesto nuevo orden mundial. Los invito a reflexionar serenamente sobre la humilde propuesta que desde siempre venimos sustentando en el yoga y que tiene que ver con comprender el profundo significado de la unidad que somos, para poder darle así forma desde lo profundo de cada corazón al mundo particular de cada uno. Esta construcción es posible si la llevamos adelante sobre las bases de un diálogo donde los misterios del amor sean el punto de partida de toda inspiración. Este es el nuevo mundo que el yoga nos invita a construir dentro de nosotros, para que esta construcción se enmarque dentro del contexto del bien común. Así que los invito a reflexionar serenamente sobre la humilde propuesta que desde siempre venimos sustentando en el yoga y que tiene que ver con comprender el profundo significado de la unidad que somos, para poder así darle forma desde lo profundo de cada corazón al mundo particular de cada uno. Namaste.
Om Kartapurkanam.